en malas condiciones, camino a Los Sauces, en Capilla de Guadalupe. Ante diagnóstico de cáncer de mama, importante recibir apoyo psicológico. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por estar acompañándonos. Les comento que, bueno, seguirá pues el clima como hasta este momento. No se esperan pues lluvias en esta región de Los Altos, pero sí empezará a bajar la temperatura debido a que ya está entrando otro frente frío al país, aunque ahorita entrará ya por el lado del norte, por donde está Monterrey, en Tamaulipas, este lugar, pero en próximos días puede bajar la temperatura aquí en la región de Los Altos para que se vaya preparando. Son detalles acerca de lo que está dándose a conocer. El huracán Pamela, aquí va a entrar por Mazatlán, entró muy, digamos, como tormenta tropical, pero de todas maneras sí causó inundaciones, sobre todo en Nayarit y parte de Mazatlán, pero hasta el momento no con daños tan graves. Pero sí le comento, hay que estar ya preparándose debido a que en próximos días podría seguir reduciéndose la temperatura, aunque en el día va a estar haciendo mucho calor. Durante ya lo que es la noche, pues estará haciendo más frío, para que vaya tomando las medidas de prevención y precaución para evitar cualquier riesgo a la salud. Eso es uno de los temas que debemos tomar en cuenta, porque estamos ahorita en el tiempo en el cual pues hay que estar siempre cuidándonos para evitar cualquier riesgo. Y recuerde, hay que seguir con los cuidados para evitar contagios de COVID, que es un tema que, a pesar que se está diciendo que ya está disminuyendo la cantidad de contagios, pues hasta el momento no se descarta que siga incrementando las personas que estén contagiadas con COVID aquí en la región. Se dice que ahorita quizá octubre, noviembre esté muy bajo y ya en diciembre empieza a incrementar la cantidad de casos. Hay que seguir usando cubrebocas, también el distanciamiento social y sobre todo cuidarnos de la mejor manera. Empezamos con la información hablando acerca de los aguinaldos. Ya comienza a circular información sobre el aguinaldo, un pago muy esperado por los trabajadores, pues es un dinero acumulado a lo largo del año que, bien, puede usarse para saldar deudas de las tarjetas de crédito o para comprar un bien que te hace falta. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo es el derecho del trabajador de recibir una contribución equivalente a un mínimo de 15 días de salario durante un año laborado. Las empresas deben pagar el aguinaldo antes del día 20 de diciembre y es equivalente a 15 días de sueldo, de acuerdo con el artículo 87 de dicha ley. Los empleados que fueron despedidos también reciben una parte del aguinaldo como parte del finiquito, pues forma parte del salario del empleado. En los últimos años, el pago del aguinaldo tradicionalmente se pagaba en el mes de diciembre, pero algunas empresas optan por cambiar la fecha para que coincida con el Buen Fin, fecha en que muchas empresas ofrecen descuentos en bienes y productos. En este cambio, principalmente es para empleados gubernamentales, donde se les otorga el 50% de la prestación para que puedan aprovechar los descuentos, y el otro 50% es entregado como el resto, antes del día 20 de diciembre. Cabe destacar que este pago es para quienes están dentro de la nómina, independientemente si es de planta, trabajador de confianza, eventual, comisionista, temporal, de jornada reducida o con salarios asimilados. Los empleados que hayan dejado de trabajar en diciembre cuentan con el derecho de recibir la parte proporcional que les corresponde. Y bien, si aún falta tiempo para la fecha donde recibirás este dinero, es importante que conozcas, investigues y, de llegar la fecha límite y no recibir lo que te corresponde, hagas valer tus derechos. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Bueno, está el tema de los aguinaldos. Ahorita, bueno, ya en noviembre es el Buen Fin, muchas empresas empiezan a adelantar esa prestación y veremos qué pasa si este año sí logra incrementar la cantidad de empresas y también de compras que se hacen por el Buen Fin. Vamos ahora a hablar acerca de jornadas médicas en Coatzacoalcos. El Centro Universitario de Los Altos, en conjunto con los alumnos de la carrera médico cirujano y partero, organizan una edición más de las jornadas de actualización médicas, las cuales, debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo a causa del COVID-19, se llevarán a cabo de manera virtual, del 20 al 22 de octubre. El alumno, Kevin Bricio, brinda detalles sobre las jornadas y las temáticas que se abordarán.
Esta es la edición número 13, son las 23 jornadas de actualización médica que se han llevado a cabo año con año desde el 2008 de manera tradicional en el Centro Universitario de Los Altos. Las fechas coinciden con el Día del Médico en México, que es el 23 de octubre. Esta ocasión vamos a tomar las fechas del 20 al 22 de octubre, que es miércoles, jueves y viernes. Y esta es la segunda edición virtual. La temática de este año va a ser COVID-19, de ayer y hoy, impacto en las especialidades médicas, porque los conocimientos que se tenían del COVID hace un año eran muy primitivos. A todos los avances científicos que se han tenido hasta el día de hoy con la implementación de la vacuna y pues toda la investigación que se tiene dentro de cada especialidad y pues todos los temas que abordaremos de manera general van a estar vinculados al COVID y no necesariamente al COVID, también va a haber otros temas, pero por ejemplo se va a hablar del tratamiento farmacológico del COVID, del diagnóstico por imagenología, ya sea ecografía, radiología, cómo ha impactado la pandemia al ciclo de sueño de la población, también cómo ha impactado en la población geriátrica. Va a haber un taller de electrocardiografía básica. También va a haber una ponencia de alacranes, toxicología y clínica, y pues este es un tema que le compete a toda la población en general, ¿no? Porque pues es importantísimo, cualquier persona puede entender que hay alacranes que tienen implicancias de urgencias, otros que no son venenosos, etcétera, ¿no? Y también cómo es la manera segura de aplicar resucitación cardiopulmonar ante el SARS-CoV-2, ¿no? Kevin Bricio invita al rubro de la salud y al público en general a participar en estas jornadas de actualización médicas. Va dirigido a todo público, en especial al personal de salud y a los estudiantes de la UDG, quienes van a recibir un certificado por su participación en las jornadas de actualización médica. Tenemos redes sociales en Instagram, donde estamos publicando el evento, el cronograma y las ponencias. Ahí se publicará de manera de miscelánea, todo lo temático. Se va a transmitir en vivo a través de YouTube y Facebook en la página de Qualtos y pues el Instagram, por si quieren acompañarnos, es ham13 j.a.m.xiii. Así aparecemos. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Dirigidos para estudiantes y profesionales de la salud, por si quiere participar. Vamos ahora también, cómo durante octubre estarán buscando hacer detecciones en adultos mayores en San Ignacio. Otra situación que estamos también promoviendo en este mes de octubre es la atención a la persona adulto mayor, ¿sale? Con enfermedades crónicas degenerativas. Tenemos campañas de detecciones que estamos realizando aquí en nuestro centro de salud. Entonces también hacemos la invitación a todas las personas que acudan, que gusten acudir aquí a nuestra unidad para hacer detecciones de diabetes, de presión arterial, de obesidad, de colesterol, de triglicéridos, están cordialmente invitados. Desgraciadamente las enfermedades crónico-degenerativas se han convertido en una de las principales, o más bien la principal causa de morbimortalidad en lo que viene siendo nuestro país. Por esa razón es importante hacer una detección a tiempo. Las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, no son curables, pero son muy controlables a tiempo, y ese es el principal impacto en la salud que queremos dejar, que si una persona está teniendo cifras de glucosa elevadas o está empezando a tener cifras de presión arterial elevadas sin llegar a padecer alguna de esas enfermedades, a tiempo recibir una orientación, a tiempo recibir un tratamiento oportuno. Únicamente que acudan con nosotros, que vengan con una identificación oficial, ya sea con su credencial de lector o su CURP, que es lo que nosotros necesitamos para también dar justificación de los insumos que estamos teniendo y poder tener el control de nuestros pacientes. Bueno, esta información acerca de cómo acudir a San Ignacio también para poder recibir esa atención. Vamos a continuar con la información. Antes le comento que Cruz Roja Totonilco da a conocer que hubo un accidente vial en la carretera que va de a Totonilco, a Tototlán, a 500 metros adelante del ingreso a San Antonio, donde un vehículo tipo sedán se salió de la carretera y una persona, bueno, quedó fuera del vehículo con lesiones leves y no quiso atención médica. Y bueno, al final
se hizo cargo Seguridad Pública de este percance. Esto que, lo que da a conocer Cruz Roja de Atotonilco en este accidente que ocurrió en ese municipio. Le comento también que Televisión Pocahontepa ya tiene el servicio de Fastnet que va desde 20 hasta 100 megas de velocidad, más la programación analógica y digital que tiene Televisión Pocahontepa, pero que usted, para que usted disfrute de lo que ofrece esta empresa. Y también le comento, si quiere solamente internet, también puede tener internet para su empresa, para su negocio, y el cambio de tecnología, si tiene ahorita combo 5, combo 3, si quiere tener más internet, pues solamente paga 199 pesos extra por el cambio de tecnología. Después sigue la mensualidad un poco más de lo que pagaría por el combo 5, es un poquito más. Y ya puede tener más velocidad de internet para todos sus dispositivos y puede informarse acudiendo a cualquier sucursal de Televisión Pocahontepa o también marcando al 378-78-230-736. Ahí estarán informándole acerca de todo lo que es Fastnet para que disfrute de la mejor tecnología y el servicio que ofrece Televisión Pocahontepa. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Que naciste fue inolvidable. Apenas supimos que ibas a llegar, nos fuimos a Hospital Real San Lucas. Veníamos súper nerviosos, pero al saber que estábamos en el mejor hospital, nos tranquilizó. Hasta que por fin llegaste a nuestras vidas. Y cuando te tomé, juraría que me sonreíste. Por eso, en Hospital Real San Lucas, trabajamos para que tengas la mejor experiencia y, por supuesto, los mejores recuerdos. Hospital Real San Lucas, innovando la salud. Tu familia no sea el banquete de esos visitantes inesperados que acechan tu hogar. Nuevas toallitas húmedas antimosquitos de Pacífica. Repelen eficazmente a los mosquitos con ingredientes que protegen tu piel. Sin picaduras, estarás bien. Pacífica, lo mejor contigo. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. La inspiración es ese brote de creatividad. Esa idea que te puede llegar en cualquier momento y cambiarte el día. O hasta la vida. Libera tu inspiración. Interceramic, simplemente lo mejor. Continuamos con la información, pero antes le comento que Televisión Pocahontepa por crecimiento y expansión está solicitando personal para técnico instalador, auxiliar de instalación, también construcción en redes, así como vendedor de canvaseo. Para, como requisitos, tener preparatoria terminada y para técnicos y auxiliares técnicos, tener la licencia de manejo actualizada también para, bueno, el manejo de vehículo. Acudir a presentar solicitud a la Avenida Jalisco 270 o lo que es lo mismo la oficina matriz de Televisión Pocahontepa y dirigir esta petición de solicitud de empleo a la licenciada Blanca Córdoba, que se encarga de recursos humanos. Seguimos con la información, hablando acerca de las condiciones en que se encuentra el camino a los sauces, a pesar de reparaciones, de promesas y todo lo que le han hecho, pues nada más no han podido acabar con los baches. Vean las condiciones en que se encuentran. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos en este espacio de denuncia. Estamos sobre el camino hacia Los Sauces, esto perteneciente a la delegación de Capilla de Guadalupe, en el cual, bueno, solamente para hacer
el llamado de atención a las autoridades y también para que las personas estén enteradas de cómo están los caminos. En muchas ocasiones no conoce uno las condiciones de algunos tramos y uno maneja a veces sin tener las precauciones debidas. Estos tramos que conectan justo al camino hacia Los Sauces, de hecho estamos a unos cuantos metros justo de esta comunidad y bueno, pues vemos justo es una distancia, unos cuantos pequeños kilómetros cercanos a esta comunidad, los cuales se encuentran en pésimas condiciones. Es importante que usted tome sus precauciones si va a circular por estos lugares y más porque se aproximan las fiestas en honor al Señor del Perdón, justo de esta comunidad. Muchas personas acuden a este lugar, realizan la procesión también con la imagen y bueno, es importante que las personas que vayan a acudir tomen sus precauciones. Si bien en el inicio justo de este camino, ingresando sobre la carretera federal hacia el municipio de Arandas, en estos tramos no hay balizaje, es importante que en los topes, bueno, pues tome sus precauciones, porque sí se encuentran algunos cuantos topes y no se encuentran balizados. Pero el problema principal, como bien lo puede ver usted en las imágenes, son las condiciones en las cuales se encuentra este camino, pero ya más cercano hacia la comunidad. Así que bueno, como le comentaba, próximo a estos festejos en esta comunidad, es importante que las personas que vayan a acudir, sabemos que también vienen personas de fuera de la delegación, que es importante que bueno, conozcan cómo está el camino, que sepan si realmente su vehículo va a pasar de manera perfecta, no va a tener ningún riesgo a la hora de pasar por aquí y simplemente tomar sus precauciones. Si bien las lluvias no se han terminado por completo, continúan algunas, podrían taparse los baches y no verse la profundidad de ellos, pero bueno, usted podrá ver en las imágenes si están un poquito profundos, así que bueno, solamente sería tomar precaución y esperando que las autoridades pronto pues se pongan atención en esta parte del camino que es falta para llegar justo a la comunidad de Los Sauces. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. En concreto, yo vivo en un mundo de fantasía. Vivo en un mundo de videojuegos. Imagínese, yo veía unas calles con agujeros y creía que era un videojuego. Agarraba un carro y si había 20 baches, trataba de evitarlos todos. Y creía que por cada bache que evitaba era un punto más que me daban. Y si caía en un bache, pues era un punto menos. Al terminar esa área, yo creía que era pasar a otro nivel y seguía en otra calle. Y también era lo mismo, había lugares en los cuales no podías evitar y decía yo, pues ya, ni modo, tengo que perder puntos al pasar por esto. Y también creía que si pasaba por una zona de baches, se me ponchaba una llanta, era como perder una vida en los juegos, o en los videojuegos, como dirían los gamers. Eso era mi pensamiento. Y también creía que si ibas por una calle que estaba así con muchas bolitas y vibraba el carro, era para que no te durmieras y que el gobierno pensaba en los conductores para que estuvieran despiertos al caer en esos lugares, pues despertabas y no te dormías. Yo creía, qué bien que los gobiernos piensan en todo para que uno tenga pues mejores reflejos. También creía que al estar en carreteras era como pasar al nivel quinto o sexto, porque vas y los baches están enormes, grandes, hondos, y tenías que librarlos y no caer en ellos. Porque allí, si caes en un bache, te truena la llanta, te saca la carretera y si libras puedes chocar con otro carro. Eso creía que era el nivel máximo de estar manejando. Me dijeron, no, estás equivocado, no es un juego, es la vida real. Lo que pasa es que no tapan los baches. Lo que pasa que en una calle que tenga muchos hondonadas y que vibre el carro es que no le ponen todo parejito. Las carreteras pues se hacen así por el paso de camiones de carga con exceso de peso. Ah, entendí entonces que era por falta de mantenimiento de los gobiernos. Veamos Tepatitlán, Arandas, Jalos, otros municipios también tienen zonas de esa manera. ¿De ahí qué podemos hacer? Pues nada. Porque a los gobiernos les interesa solo lo bonito, lo hermoso, promocionar su municipio, decir, somos un lugar que puedes visitar. ¿Qué viene la gente? ¿A qué vienen los turistas? Bueno, los pasan por el Boulevard Anacleto González Flores, pues ya con eso ven qué calles tan feas tenemos. Unas zonas bien y otras pésimas. ¿Qué presumen? Primero tapen todos los baches, tapen todos los hoyos que hay en las ciudades.
van avanzando los días. Y sí, van a taparlos, poner una capita ahí nada más de asfalto para que quede cubierto y ya no caigas en el bache. Pero ¿por qué no hacen un trabajo a fondo? ¿Por qué? Ya sé que no les interesa. Ellos andan en camionetones del año y andan por calles buenas. Pero ¿por qué no atienden a la gente? Hay otras calles que están pésimas. Son de empedrado, pero más bien parecen, no sé, un cerro. Y también por ahí no pasan. Pero quien tiene que circular por esos lugares tiene que batallar a diario. ¿Y qué hacen los ayuntamientos? Nada. No tengo dinero. No me alcanza. Entonces, pues ¿para qué los tenemos? Si no pueden gestionar recursos, si no pueden dar una solución, ¿para qué están allí? La verdad sí, es un videojuego. Si caes, te revienta una llanta o hasta puede chocar a librar un bache. Imagínese, va circulando usted, le libra un bache y choca contra un carro. ¿Y quién es la culpa de usted? Porque si es culpa del bache, va a decir el ayuntamiento, no, es tu problema. El bache es natural. Yo lo dejé ahí para que te divirtieras con un videojuego. ¿Para qué chocabas? Es lo que pasa con los gobiernos. Nunca entienden a los ciudadanos. Llegue quien llegue, no importa. Ellos van por la imagen, por lo bonito, por lo que la gente aplaude, pero no por las soluciones. Ya no me digan ahorita que los que llegaron son nuevos y ya ellos ya no tienen por qué estar justificándose de que ya estuvieron empezando a conocer qué estaba pasando. Todo el mundo conoce qué ocurre con él. Pero sí, vamos a mejor a darle la imagen, a decir todo lo bonito. Los problemas de la gente, ¿qué importan? ¿Para qué les hacemos caso? No es interesante ni importante. Ojalá que algún día llegue gente a gobernar, que no piense nada más en la imagen, que piense en las soluciones y que dé soluciones, que en verdad dé soluciones. En todos los municipios es la misma cosa. En todas las carreteras estatales y federales es lo mismo. Falta mantenimiento. No es por decir de alguien nada más. Si a alguien le cae el saco, pues que le caiga. ¿Eso qué importa? En verdad que la gente pues se cansa. La gente dice, ¿sabes qué? Pues cualquiera que llegue es la misma cosa. No hay cambios, no hay soluciones, no hay nada. Todos presumiendo, todos la imagen. No se vienen a caminar, no se vienen a conocer los problemas de la gente. Nunca regresan a las colonias para conocer qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, ¿para qué llegan a gobernar? ¿Para ser famosos? Háganse youtuber o, no sé, en Facebook o otra parte. ¿Para eso llegan? ¿Para ser famosos? No digo, sé, presidentes que están trabajando y están tratando de dar soluciones, pero la mayoría no. La mayoría no tengo dinero y cómo se justifican. No, pues para eso entraron, para dar soluciones. No tienes dinero, pues si no tienes dinero, busca la solución. Pide crédito, no sé, o hagan algo. Pero ya es hora que empiecen a mejorar las calles de las ciudades. Y es hora que la gente tenga un poco mejor de tranquilidad. Y es hora. Pero bueno, yo voy a seguir divirtiéndome, manejando, como si librara baches y fueran puntos que me dieran. Y seguir pasando, pues, de niveles. Eso va a ser mi diversión, no me queda de otra. Ni modo de enojarme por cada bache que caigo. Ni modo de enojarme por cada problema que encuentro en la calle que tiene solución fácil y que no lo hacen. Mejor me divierto. También usted tiene su carro. Diviértase, disfrute de las calles llenas de baches, llenas de hoyos, pasa por una calle que le vibra el carro, disfrute que se dañe su suspensión y cualquier cosa, ¿qué tiene? Que se afloje todas las puertas de su carro. No se preocupe, es para que usted se divierta. Pues, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué estamos enojados? Y al final a los gobernantes les importamos muy poco, por no decir una palabra más fea. No les importamos, es que mejor usted disfrute manejando en las calles llenas de hoyos, en las calles llenas de agujeros, en las calles que parecen vibradores para que despierte, en las carreteras arriesgando la vida cuando circula por esas vías. Hay que divertirnos mejor, porque en verdad para los gobernantes simplemente no existimos. Y es una realidad, y ojalá que me digan lo contrario. Es en concreto, para CNT, Basilio Gutiérrez. Fue en el año de 1910 cuando el señor Don Desiderio Torres Galván encontró la cruz que hoy en día es el Señor del Perdón. Se la encontró aquí en la barranca de
En la propiedad que era de un señor que se llamaba don Juan Franco, ahí estaba el árbol nacido de la tierra, hecho cruz, lo cortó, lo trajo aquí porque él aquí tenía su casa, aquí donde es la capillita ahorita, aquí estaba la casa de él. Lo trajo aquí, lo tuvo un tiempo aquí cortado, después buscó un escultor, lo llevó a capilla, ahí estuvo formándolo, lo que es la imagen ahorita, como está ahorita. Ahí no ignoro el tiempo que duró, porque no supe, yo todavía no nacía. Entonces yo ya cuando me di cuenta, pues ya el señor ya estaba aquí. Y el señor que lo esculpió se llamaba José María Santana. Después de allí, que ya lo que fue la imagen hecha, se llevó a la parroquia, se bendijo y de ahí se lo trajeron aquí en peregrinación. Aquí tenía su casa donde Siderio Torres Galván llegó y lo depositó en su habitación. Y ahí permaneció un tiempo hasta que se le hizo su pequeña ermita aquí a un lado del templo de este que está ahorita. Se le hizo a un lado su pequeña ermita que duró hasta ahí, hasta 1985, que se le construyó la nueva. En este templo, donde se venera la imagen de Cristo crucificado en la advocación del Señor del Perdón, están próximos a sus fiestas, invitando a participar de forma responsable los días 27, 28 y 29 de octubre. Iniciando este domingo 17, con el traslado del Señor del Perdón a la parroquia de Capilla de Guadalupe, para permanecer unos días. Para el día 27 de octubre, regresar a su templo y comenzar con las fiestas. Queremos hacer un recorrido de los sauces a Capilla de Guadalupe. Se lleva en hombros, cuatro personas participan caminando. Se llega a Capilla de Guadalupe como 11:30. De ahí se sube a un carro alegórico y se entra por la calle principal. Lo van a acompañar varios tractores, todos adornados con sus cañas y flores. Y las personas que quieran ir caminando también con cañas pueden hacerlo. Y ya a llegar a participar a la misa de 12:30 para dar gracias por el temporal tan bonito que tenemos y que nos envió. Bueno, mira, después de la llevada, se regresa aquí a los sauces de aquí del rancho. Regresamos nos venimos de Capilla de Guadalupe a las 4:30 o 5, un promedio más o menos. Se hace otra vez el recorrido caminando en hombros. Se llega aquí. Al puro llegar, celebración eucarística y después kermés. El 28, también misa a las 7 y ya después al terminar una pequeña música y kermés. Y el viernes 29, mañanitas a las 6 de la mañana con música y luego a las 12:30 celebración eucarística, comida y en la noche otra vez misa a las 7 y kermés. Y antes de eso, hacemos un recorrido a las 4:30 para rezar el Santo Rosario con la imagen también cargando. Hacemos el recorrido de siempre hacia el cerro. Un pequeño recorrido que se dura como media hora más o menos. Y ahí pienso que ya ahí terminamos con esta gran fiesta que hacemos aquí cada año. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Unas imágenes veneradas ahí cerca de Capilla de Guadalupe, están también en sus fiestas del Señor del Perdón. Vamos ahora a continuar hablando acerca de un tema que puede ser de interés. Vea usted. Generalmente los panteones están llenos de historias y leyendas, y el de Betania, delegación perteneciente a Ayotlán, no es la excepción. En ese lugar, según algunas personas, a cierta hora de la mañana se escucha el bullicio de unos niños. Pues por ahí dicen que aquí donde estamos parados, por aquí se oyen muchos niños, que trifulca de niños que han nacido travesuras. No, yo no he oído nada, pero he oído versiones de 4 o 5 personas que me han dicho de eso. Que se ven como jugando, riendo. ¿Ya? Jugando y riendo, sí, pues, como haciendo travesuras o jugando aquí. Según don Rubén, quien tiene alrededor de 12 años trabajando en el cementerio, posiblemente el que se escuchen los niños en ese sitio se deba a que hace años se enterraban a los pequeños en esa zona. Pues aquí esta parte antes estaba de niños y sabe, será de que como se enterraron gente grande y ya estén
renegando porque hay gente grande arriba de ellos, ¿sabes? Este es el primer panteón que se hizo, pues desde ahí, de donde estábamos ahorita parados, de ahí para acá es la parte vieja. Pero yo creo que tiene como 70 años, yo creo, 60 y tantos años, 67, 70 años, yo creo, no tiene mucho. Aunque personalmente no ha visto a nadie, solo ha escuchado las voces de algunas personas, refiere que sí puede haber presencia de seres del más allá, ya que una señora sintió la presencia de un ser en su cuerpo. Aquí una señora aquí, de donde cuando yo vivo, pues le entró el diabetes y a todo aquí, porque andaba aquí en el panteón y el carro entraba ya de para acá, ya nunca ha entrado. Yo creo que sí, ha visto cosas. ¿Qué fue lo que vio, le platicó? Pues ella presintió que se le trepó como un alma encima, que se le sintió un peso macizo. Para CNT, Ricardo Tobar. Nos acercamos allá de muertos, historias que se dan después en los panteones, en los cementerios, historias que siente la gente, que cuenta leyendas que van pasando de voz en voz. Muy interesante conocer todo lo que ocurre dentro de esos sitios, de esas historias que se generan, de personas que cuentan, que comentan, que vieron, que sintieron, que escucharon algo en los cementerios. Todo esto, Ricardo, está dando seguimiento por varios cementerios, dando a conocer lo que ocurre, lo que ven, lo que se siente, lo que cuentan los cuidadores. Bueno, vale la pena siempre conocer las historias de los cementerios aquí en la región de Los Altos. Antes del corte comercial le comento que Televisión Pocalatépetl tiene el servicio de Fastnet, o lo que es lo mismo, servicio de 20 hasta 100 megas de velocidad, dependiendo de lo que ocupe usted. Más la programación que ofrece Televisión Pocalatépetl para que tenga más velocidad en sus dispositivos, ya sea para navegar en redes sociales, en streaming y todo eso, con el servicio de Fastnet que ofrece Televisión Pocalatépetl. También se ofrece solamente servicio de internet para empresas, también puede usted solicitarlo. Lo mismo que si quiere cambiarse de tecnología, por ejemplo, tiene usted el combo 5 que son 5 megas, o el combo 3 que son 3, o básico plus que no tiene internet, y quiere tener internet solamente pagando 199 pesos extra, se cambia de tecnología. Después ya es un costo un poquito más de la mensualidad que paga por el combo 5, pero tiene 20 megas de velocidad, con lo cual ya alcanza para muchos dispositivos, para poder navegar, o gamers también, que utilizan mucha capacidad de megas, también pueden utilizarlo y contratar el servicio de Fastnet. Para contratarlo, puede acudir a cualquier sucursal de Televisión Pocalatépetl y preguntar acerca de lo que es Fastnet, o también comunicarse al 378-78-230-736. Ahí estaré informando más acerca de lo que es Fastnet, para que disfrute de más velocidad de internet, el mejor servicio, la mejor atención y la calidad que le ofrece Televisión Pocalatépetl, la televisión de los salteños. Ya regresamos. En Aralum tenemos el mejor vidrio y aluminio del mercado, todo para que cumpla la calidad que nuestros clientes se merecen. Ofrecemos una amplia gama de modelos para todas sus necesidades. Llámanos al 782-2127 o visítanos en General Anaya 631 en Las Colonias. Aralum, lo mejor para ti siempre. Eico de Los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radio y telefonía, 378-781-1450, Eico de Los Altos. Vuelve a respirar con Nasales de Pacífica. Olvídate de las horribles irritaciones causadas por pañuelos tradicionales. Las toallitas nasales de Pacífica están impregnadas de solución salina con mentol y eucalipto, que ayudan a descongestionar, y con su tela extra suave evitan esa nariz roja. Pacífica, lo mejor contigo. Everyone has a place they want to go. In my case, they cannot be accessed without the heaven's consent. It's in Holy Island. Eagerness trumps the fear of the dark. Although it was already very dark, there was one place we really want to visit, so we decided to brave the night.
En este regreso a clases, ¿tu internet es demasiado lento? ¿No puedes conectar todos tus dispositivos? TV Cable Tepa tiene todo lo que necesitas. Contamos con servicios de solo internet de 30, 140, 240 y 540 megas de velocidad. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Continuamos aquí en Televisión Pucallpa en el noticiero CNT. Le comento que por expansión y crecimiento Televisión Pucallpa está ofreciendo algunos puestos de trabajo, ya algunos están ya ocupándose, están buscando personas para técnico instalador, también personas para auxiliar de instalación, personas para auxiliar de construcción de redes, lo mismo que personas para vendedor de canvaseo. Requisitos: preparatoria determinada y para técnicos y auxiliares de técnico, licencia de manejo actualizada y vigente. Presentarse con solicitud elaborada en la Avenida Jalisco 270 o lo que es lo mismo, la oficina matriz de Televisión Pucallpa, y llevar la solicitud, dirigirla hacia la licenciada Blanca Córdoba para que ya siga este proceso. Seguimos con información deportiva con Chava Deportes. Bueno, continuamos hablando acerca también de un tema que subidas son las flores. Mientras hay personas que se empeñan en terminar con el medio ambiente, hay otras que aportan su granito de arena para conservarlo. Es el caso de la señora Soledad Tavares Guzmán, quien tiene alrededor de 300 macetas con flores y plantas de diferentes especies. Pues como le digo, de todos allá con mis papás también tenía. De allá viene todo. ¿Las ha contado alguna vez cuántas son? No. No, cuando cuento tanta. Es que no son todas mías. De la puerta esa para acá, para allá, son de la muchacha esa que salió. La mujer a la que se refiere es su hija, quien también heredó el gusto por las flores. Pero no solo ella, otro de sus hijos, que vive en el rancho, cuenta con el doble de las que ellas tienen. Está consciente de que son seres vivos, por ello es que las trata como tales. ¿Cómo las cuida? ¿Qué mantenimiento les da? Pues no más agua. ¿Y no platica más con ellas, les damos? Sí, claro, les corto lo seco, las hojas secas y así, flores secas. ¿Me platicaba que ya cuando llega la tarde se sale aquí? Sí, ahí me siento por fuera de la puerta a ver mis hierbas. Doña Soledad sabe que nadie es eterno en el mundo, por tal motivo ya ha hablado con sus seres queridos para que cuando ella parta al otro mundo, ellos se encarguen de cuidarle sus plantas. Que cuando yo falte lleguen mis hierbitas, que no me las dejen secar, porque si allá arriba me dan permiso de venir a ver, voy a ver, a ver si no me las dejan secar. ¿Algo más que quiera decirle a la gente? Pues que planten hierbitas para que esté bonito el mundo. Para CNT, Ricardo Tobar. Bueno, información acerca de cómo la gente cuida las plantas y, bueno, quiere pasar este gusto por las plantas de generación en generación. Vamos a continuar con la información hablando acerca de la importancia de la atención psicológica en caso de algún diagnóstico de cáncer de mama o también ya con superar la enfermedad también debe seguirse con un tratamiento psicológico porque es algo muy complicado. Vea la información. Bien, pues estamos en el mes rosa, el mes de la concientización o de la prevención del cáncer de mama, y es muy importante también atender, aparte de la salud física, la salud emocional, tanto de las pacientes que están viviendo este cáncer como sus familiares. Y para esto, pues hablarnos quién mejor que David Aceves. David, cuéntanos la importancia de la salud emocional cuando se está pasando por esta etapa. Mira, lo mencionas bien. Yo creo que aquí hay que separarlo. Yo lo separaría en tres grandes grupos o tres grandes ramas, ¿no? Primero, ¿qué pasa con la salud mental de la persona o la paciente cuando está en la enfermedad, ¿no? Que comienza desde el momento en el que te dan el diagnóstico y obviamente van a desencadenarse muchas emociones y pensamientos. Escuchamos una palabra tan fuerte, un diagnóstico como cáncer, y vienen mil cosas a la cabeza. Y es probable que entonces haya una posible ansiedad, pensamientos muy
muy fatalistas, muy catastróficos, que probablemente nos puedan llevar a atravesar por un periodo depresivo. Entonces es importante que cuando estamos en la enfermedad o cuando están en la enfermedad requieran atención psicológica también. Está comprobado científicamente que las pacientes que tienen un tratamiento psicológico que las acompaña, su resultado o su avance es mucho más rápido y más significativo. Ojo, no quiero decir que no tengan que tomar un tratamiento. Claro que hay que llevar el tratamiento médico, pero lo hace mucho más sencillo cuando estamos bien emocionalmente, ¿sabes? Viene otra segunda etapa, otro segundo grupo, que es ¿qué pasa cuando la paciente ya es dada de alta, cuando vence el cáncer, ¿no? Entonces, el primer momento, claro que es alegría, que es muy padre, ¿sabes? Pero después también va a haber que trabajar con el duelo. Probablemente hubo modificaciones en su físico o cambios en su imagen física. Probablemente algunas de sus relaciones laborales, familiares, se tuvieron que modificar por los tratamientos, por la enfermedad. Entonces va a haber también muchas repercusiones como ansiedad o depresión que también deben de ser atendidas y que también deben de ser acompañadas en este proceso. Cuidar aquí también, yo creo, el tema de que va a empezar a haber este miedo de que qué pasa si me vuelve a dar, o luego de repente qué pasa si a mi hija, si a mi mamá, si a mi hermana les da, porque entonces empezamos a hacer estas catástrofes. Entonces será importante tener un acompañamiento psicológico después de la enfermedad también para trabajar con estos pensamientos y con todas estas ideas que pueden venir a la cabeza. Y claro, como tú lo mencionabas, yo creo que el tercer grupo, y también muy importante y a veces lo dejamos de lado, es qué pasa con las personas que conviven con la persona que está enferma, ¿no? Porque claro que para la enferma es complicado, pero claro que también ver a mi mamá o a mi hija, a mi abuelita, cómo se va deteriorando, cómo va cambiando físicamente, el miedo también de qué va a pasar, de tiene cáncer, entonces puede ser muy complicado. Por eso es recomendable que se acompañe también de un proceso terapéutico, de ser preferible en modo familiar o de manera familiar con un terapeuta especializado para que ayude a todos a externar sus pensamientos, sus sentimientos respecto a la enfermedad y poder como encontrar soluciones en conjunto. En dado caso de que el diagnóstico no sea positivo o el pronóstico no sea favorable y pues probablemente el paciente pueda perder la vida o haya un mal diagnóstico, es importante también acompañarse por profesionistas especializados. Son psicólogos especialistas en tanatología, se les llama, que son los que nos acompañan en estos procesos de duelo para también saber despedirnos de la persona y en dado caso de que haya fallecido, también cerrar y no quedarnos con pensamientos o emociones guardadas. Entonces, esta sería la recomendación, atenderse emocionalmente. Claro, claro, yo creo que sí. Digo, sé que en orden de prioridades, cuando nos dan este tipo de diagnósticos, hay que ir inmediatamente con el médico, atender la salud física, seguir los tratamientos, claro que sí, pero son enfermedades a veces largas, son enfermedades de mucho tiempo y también hay que darnos este espacio para cuando vayamos estando como más en orden, también acercarnos con un psicólogo, el área especializada, para que nos acompañe en este proceso y nos lo haga un poquito más sencillo, tener un espacio donde desahogarnos, donde libremente expresar sentimientos y pensamientos y así sea un poquito más llevadero el proceso, que si bien es un proceso difícil, la intención del acompañamiento es que sea un poco más llevadero, es que sea más sencillo para el paciente y las personas que están con ella. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, está la información acerca de cómo ante cualquier situación de un diagnóstico de cáncer de mama o cualquier otro tipo de diagnóstico, bueno, hay que estar acudiendo con un psicólogo y también se logra superar la enfermedad, pues también hay que seguir con un tratamiento psicológico para poder superar ese tipo de situaciones. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a CNT Deportes. ¿Qué le parece si damos inicio a este espacio con la actividad del tricolor? Y es que ayer por la noche la Selección Nacional de Fútbol de México derrotó de visita a El Salvador por 2-0 en el tercer duelo de la segunda fecha eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Los goles del combinado nacional fueron obra de Héctor Moreno y Raúl Jiménez, con los que México se lleva el triunfo y de paso el liderato de la CONCACAF al llegar a 14 puntos con 4 triunfos y 2 empates. El próximo duelo de la selección varonil es el 12 de noviembre contra los Estados Unidos en calidad de visitante. En más temas de selección,
Se dio a conocer hoy por la mañana la convocatoria del Combinado Nacional Femenil que estará enfrentando el próximo 23 de octubre en el Tepa Gómez a la selección de Argentina. Y en esta lista, la gran ausente es la delantera de Chivas, Alicia Fernández, que a pesar de ser la líder de goleo de la Liga Femenil MX, no fue convocada para este partido. Hoy se pone en marcha la jornada 13 de la Liga MX, cuando a las 8 de la noche en la Corregidora, el Querétaro reciba la visita de los Cholos de Tijuana. ¿Y qué le parece si ahora damos un vistazo a la actividad de los juegos de ayer en Expansión MX, donde el Tapatío gana su segundo duelo de visita al superar a los Mineros por un tanto contra cero, mientras que el Atlético Morelia ya empató el liderato de la competencia al superar al Cancún FC por un tanto contra cero? Hoy sigue la actividad. A las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara reciben la visita del Celaya y será a través de TUDN. Por cierto, este domingo a las 12 del día, en el campo de béisbol Hacienda de Tepa, se llevará a cabo el Juego de Estrellas de la Liga Femenil de Béisbol, donde las mejores representantes de los equipos que integran la liga buscarán la distinción tanto en las pruebas de campo como en el encuentro. Si no puede asistir, pues sería una pena, pero si puede asistir, no pierda la oportunidad de apoyar el béisbol femenil de la región de Los Altos de Jalisco. Y estos son los temas que le preparamos este día en materia deportiva. Gracias por su atención. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Con esta información de la selección mexicana y deportes aquí en la región de Los Altos, le comento que Televisión Pocahontepa le ofrece el servicio de Fastnet desde 20 hasta 100 megas de velocidad, además de la mejor programación tanto análogo como digital, todo esto con el servicio de fibra óptica. Y usted puede obtener este servicio comunicándose al 378-78-230 y 736, o acudir a cualquier sucursal de Televisión Pocahontepa y buscar información o pedir información acerca de Fastnet que ofrece Televisión Pocahontepa, y disfrute de más velocidad de internet para que ya esté disfrutando series, redes sociales y todo lo que ofrece ahorita la magia del internet. Lo puede tener, y Televisión Pocahontepa le facilita todo esto con el servicio de Fastnet 20 o 50 o 100. Depende de lo que necesite. Y recuerde, somos Televisión Pocahontepa, la televisión de los salteños. Ya regresamos. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Triunfó cantándole al amor. No se puede olvidar. ¿Quién es este tío? Es que no tenéis ni idea de quién es, que menos esto, joder. Me da pena no haber podido decirle lo mucho que le seguía queriendo. El amor de mi vida ha sido tú. Tú no quieres coger el teléfono, pues voy y me aparezco allí. Pero no lo hice. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. ¿Qué foto? ¿Video eventos? ¿En qué foto capturamos momentos para siempre? Solicita tu cotización. Llámanos al 378-102-0616. Con gusto te atenderemos. ¿En qué foto capturamos momentos? Continuamos con la información. Habrá un foro de alimentos y tecnología.
El Centro Universitario de Los Altos organiza el Foro de Alimentos y Tecnología, en donde a lo largo de estos días estarán presentando conferencias relacionadas con la alimentación y la salud. Blanca Ramírez, quien es la jefa del Departamento de Ciencias Pecuarias y Agrícolas, brinda detalles. El evento se llama Foro de Ingeniería y Alimentos, y dentro del foro estamos organizando el concurso Altos Chef 2021. Este concurso tiene como objetivo generar una expectativa dentro de la comunidad de Altos, pero también dentro de la comunidad del propio centro universitario, para premiar aquellos platillos que tengan un toque de innovación, estén equilibrados en el aspecto nutricional, pero también económico y, por supuesto, con buen sabor y buena presentación. Pueden encontrarnos en las redes sociales de QAltos. El viernes vamos a culminar con el concurso Altos Chef, también en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Y, pues bueno, este lo vamos a hacer presencial, obviamente, pero no podemos tener público por el aforo de los espacios. En todo momento estamos observando las medidas de seguridad, de sana distancia, y bueno, el concurso se llevará en cuatro equipos, cuatro estaciones, en desayunos que están tomando en consideración productos locales como leche, como huevo, como los quesos, como la chía, entre otros. Y también dentro de los que desarrollamos aquí en QAltos, como por ejemplo los jitomates, entre otras cosas, ¿no? Entonces estamos celebrando este evento el día 15 de octubre a las 10 de la mañana. Hacemos una invitación muy cordial a todas las personas, a los empresarios que quieran venir a ver qué es lo que se puede hacer dentro del Laboratorio de Tecnología de Alimentos. Tenemos un área de panificación, tenemos un área de demostrativa también para productos cárnicos, para productos de huevo, para productos de leche, pero también para productos de fermentación, procesamiento de verduras, de frutas, en donde se pueden generar nuevos productos, pero también hacer test o evaluaciones en los productos ya que ellos ya tengan elaborados. Entonces, queda toda la comunidad invitada, síganos por favor en redes sociales. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, se acuerda que en días pasados hubo una controversia en torno a las sopas instantáneas, porque debido a ese tipo de acciones aumentaron de precio. Vea lo que dicen. En el operativo que realizamos, se retiraron del mercado 129,937 unidades de sopas instantáneas. Ante el revuelo que causó en estos días el estudio realizado por Profeco a las sopas instantáneas y la salida del mercado, INEGI reporta alza en los precios. El precio promedio de las sopas instantáneas subió 2.1% durante septiembre, frente a agosto de este año, y se trata del mayor aumento desde octubre de 2016, cuando se encarecieron 2.7%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El incremento en el precio se dio antes de que la Procuraduría Federal del Consumidor inmovilizara casi 130,000 unidades de sopas instantáneas que se comercializaban en el mercado nacional. Esto durante un operativo especial de verificación, llevando a cabo el pasado viernes 1 de octubre, en tiendas de autoservicio y establecimientos comerciales. El total de unidades con inmovilización correspondió a 12 productos. Ustedes pueden ver la revista del consumidor que se publicó hoy a las 7 de la mañana, donde viene todo el detalle de este tema. Una sopa que retiramos, que está todo en chino y en inglés, que dice tener queso y pollo y no tiene, pero nada de queso, nada de pollo, es publicidad engañosa. Hay otra que dice tener verduras. Y pueden ver ustedes en la revista El Consumidor cómo el pedazo de verdura que tiene, que es 0.8 gramos, le cabe en la punta de la uña. Y la otra es, que es la única así mexicana que nos tocó, donde expresan mal las calorías, quieren esconder el valor calórico, que es bastante alto, poca proteína de su producto, y además de que esconden en la NOR el que le añaden azúcar. Ante ello, Profeco alerta, detallando que México es el segundo país que más consume, causando enfermedades crónico-degenerativas.
Hasta aquí la información. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de los piquetes de mosquitos y otros insectos. El día de hoy nos encontramos aquí con el entomólogo del INIFAP, Juan Francisco Pérez, que nos va a platicar acerca de los principales insectos que causan daño a la salud de los seres humanos y qué hacer ante ello. Hay diversas especies, todos ellos son considerados plagas urbanas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a los piojos y a las pulgas, quienes transmiten enfermedades como la fiebre bubónica, que puede parecer un poquito desconocida para nosotros, pero que en otros años fue una enfermedad que azotaba mucho en México a la población y que llegó a causar muchas muertes. Pero luego también tenemos otros insectos, las cucarachas, por ejemplo, las moscas, que son insectos que pueden transmitir enfermedades que están transmiten y portan bacterias que están muy relacionadas e inducen enfermedades gastrointestinales en la población. Y bueno, pues así hay muchísimos otros. Uno de los que tiene particular importancia es, por ejemplo, la chinche besucona, que es un insecto que está en el suelo y que pica a la gente cuando se acuesta en el piso, sobre todo en esas casas de piso de tierra en donde no hay cemento. Este insecto transmite una enfermedad que se llama enfermedad de Chagas y está muy relacionado en las zonas de alta marginalidad, de alta pobreza. Y luego tenemos también pues la chinche de cama, que aunque no transmite directamente alguna enfermedad, sí ocasiona molestias, escoriaciones en la piel, picaduras que causan molestias. Y en general, la chinche de cama ocasiona que la gente no tenga un sueño placentero y no descanse. Los zancudos son de los más importantes porque pues transmiten enfermedades como la malaria, como la fiebre amarilla, como el chikungunya, el dengue, que son enfermedades que actualmente son de gran importancia en nuestra población. Incluso aquí en Tepatitlán pues ha habido algunos problemas de dengue o de chikungunya, y entonces en el estado son de las enfermedades que tienen pues mayor índice de casos de afectaciones. Y como medida general es un poquito complicado poder hablar en un tiempo tan corto sobre medidas para todos los insectos, pero definitivamente que algo que en un común denominador debe de ser el aseo, la higiene de la casa, la higiene de la persona, la higiene de la ropa. Lavar la ropa, bañarse, asearse. Y tener la casa pues más o menos arreglada. También es muy importante no tener cacharros, no tener depósitos de agua, aunque sean muy chiquitos los depósitos. O sea, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que para un insecto no hay cantidad pequeña de agua donde no pueda poner huevecillos. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Ve la siguiente información. Se pretende que los padres de familia sigan siendo responsables en conjunto con los planteles para que los alumnos sigan seguros ante los contagios. Y el gobierno estatal ha tomado medidas para reforzar la estrategia Regreso Seguro a Clases, dentro de la cual se hace una extensiva petición de la importancia de reforzar y realizar con mayor conciencia el primer filtro en casa. Estas medidas fueron tomadas para disminuir el número de contagios que se está dando en las escuelas en todo el estado de Jalisco. Debido a esto, cada plantel o institución hace la petición y el recordatorio de que si su hijo presenta algún síntoma como escurrimiento nasal, fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea, tos u otro síntoma de igual o mayor gravidez, favor de avisar al maestro y acudir a la unidad médica de su preferencia. Esto para un diagnóstico médico, y se pide que por favor no mande a su hijo o hija medicado a la escuela. Esto solo cubre la enfermedad y puede generar contagios masivos. Recuerde, padre y madre de familia, que con su apoyo la escuela puede mantener su función de presencialidad de manera segura.
Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Gracias, cuídense mucho. Hasta pronto.